Y cuando hablábamos, Jair, como de cosas que están sucediendo dentro de las casas, yo quise que Vanessa usara esta camiseta en tie-dye, porque ese es un fenómeno que se vivió tanto en las propuestas de moda como en las casas ahora en tiempos de pandemia, como un kit o un propósito de hacer algo en familia, de hacer algo juntos, y es este efecto que ha sido tendencia desde hace muchos años. Tú le dices no tie-dye, desteñido, degradé. Tie-dye. Tie-dye, ok. Pero no es solo algo que se está haciendo en la casa, Tú ves en las colecciones actuales. Sí. No lo estamos viendo como una... Yo no lo veo como una proyección ni de tendencia ni de megatendencia. Sí. Lo veo como colecciones y piezas actuales. Es decir, si no lo tienes en este momento, no vas a salir diciendo que vas a hacer tie-dye para Spring Summer 2021, para comenzar el 2021, no. Si no lo tienes en este momento, no lo vas a hacer porque es diferente lo que va a pasar. Y es muy atrevido si yo digo que este tie-dye también volvió como tendencia, no solo porque se volvió una técnica casera que unió a las familias y cada uno hacía una prenda distinta, sino también porque tiene ese espíritu, Jair, de los años 70, como de esos mensajes sesenteros y setenteros de peace and love, de tranquilidad, de las comunidades. De serenidad. De serenidad y de las comunidades hippies que siempre hacen un llamado como a la naturalidad y al entendimiento. Es que aparte, Beatriz, de esto que me estás diciendo, que es bastante interesante, ese proceso de elaborar con tus manos, de trabajar en tu casa, es un sinónimo de serenidad y de paz y de conexión. Entonces, creo que la gente con el fenómeno del tie-dye durante la pandemia estalló. Sí. De felicidad porque encontró una forma de meditar, aunque no se hubiera dado cuenta. Y qué rico que usaste la palabra meditar porque me leíste el pensamiento. Justo empezamos hoy hablando con Andrea de cómo pintar los mandalas era también una forma de meditar. Y lo dicen muchísimas veces los expertos, es que meditar no es sentarte en silencio a poner la mente en blanco. Meditar es también hacer este tipo de tareas manuales, hacer crochet. Este me pareció a mí muy interesante porque además invitaba a jugar con los colores y no sabías el resultado. Tú cuando estás haciendo un mandala, estás anticipando el resultado, porque vas pintando esta figura de un color, del otro, y los vas mezclando. Aquí tú lo que haces es que haces unos amarres, pero no sabes cuál va a ser anudas. El resultado. Anudas. Yo te voy a decir, yo he tenido una envidia, porque a mí me queda feo. ¿En serio? No tienen ni idea, yo he intentado dos veces en mi vida hacer tie-dye, y no tiene sea el resultado, no me gusta, pero sí lo uso. Sí. Yo soy uno de esos consumidores que le gusta más comprárselo al que lo hace bonito. Perfecto, que porque, es una buena iniciativa. Sí, también. Porque realmente no, yo costumizo bien. Sí. Siento que lo hago bien cuando le pongo mi personalidad a una pieza que quiero como costumizar. Sí. Pero cuando hago tie-dye, el resultado mío en color funciona porque siento que tengo un buen manejo de color, pero en formas no me queda bonito. Mira aquí, por ejemplo, ese este, es muy bonito. ¿Cómo lo harían? Que lograron como un efecto horizontal y aquí parece como si fuera un chorro de luz. ¿Sí ves qué bonito, qué interesante? Ya se han hecho, yo creo que es que ya cuando lo hacen tan bien es porque han ensayado mucho. De prueba error, ensayo error. Jair, quisimos proponerles esto hoy a los televidentes con dos motivos fundamentales. Pues uno es porque hablamos de semanas de la moda, de propuestas de alta moda, pero esa alta moda es la que luego se va elaborando y llega escalando y llega a nosotros en esta propuesta. Entonces, por eso pierde sentido esa frase que la gente dice cuando ve una pasarela o un diseño y dice, ¿y eso quién se lo pone? Nos lo ponemos todos, pero ya viene interpretado a nuestro estilo y en nuestras ocasiones de uso. A mí es que cuando me dicen eso, ¿quién se lo pone? Yo digo, finalmente te lo vas a poner tú. Exacto, me encanta esa frase. Y además porque también es una manera de decirles a las marcas, usted tiene una propuesta, usted tiene una modelo, usted tiene la necesidad de contarles a los demás sobre su marca. Eso lo puede hacer aquí en este programa que tiene un nombre hermoso y es Vitrina Trendy. Y es la vitrina que está abierta para sus propuestas comerciales.